como... Me pasa como el símbolo por todo el cuerpo. Yo te voy a pedir. Y en esta sala hay muchos. Somos un buen grupo. Sí. De pleiadiana. Estoy jugando con una vela porque no hay luz, se fue la luz. Con un lapicero. Estoy jugando con el lapicero y la vela y me quemo porque el lapicero se derrite. Y me quemo la pierna. Me siento muy tranquila. Y hasta que dijo realmente que sentía la energía estancada en los tobillos. Bueno, no, en verdad lo dijo antes de empezar. Entonces tuvimos que ir allí para decirlo, ¿verdad? Pero si no se lo dijimos, no consiguió mucho. Nos costó mucho llegar hasta allí. No sabíamos por dónde tirar. La experiencia del amor que prometiste. Tiene un carácter difícil. ¿A qué siente rabia? Rabia contra el mundo. Pero se ha de ir con cuidado. Bueno, estamos en Madrid, España, 2 de marzo del año 2019, compartiendo ya el final del curso de hipnosis introspectiva que duró 5 días, y vamos a escuchar algunos comentarios acerca del mismo. Mi nombre es Joana Chávez, vivo en Suecia, soy de Perú y vivo en Suecia. Vine para hacer el curso con Aurelio y estoy muy agradecida. He aprendido muchísimo. Yo particularmente tenía un dolor de la fibromialgia, ya no la siento, 80% se me ha ido, tengo nada casi. Entonces estoy muy agradecida, muchas gracias Aurelio por todo, de verdad, gracias. Ella aprovechó el video para poder apapachar. Para abrazar. Bueno, yo soy Belén, vengo de Zaragoza, me ha encantado la experiencia, ha sido personalmente muy enriquecedora y sobre todo quiero agradecerte Aurelio por compartir todo tu conocimiento con nosotros y me ha encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Y aprovecho también para... El achuchón. Hola, buenas, yo soy David, vengo desde Málaga, desde el sur, y quería decirle a Aurelio y a Jorge y a Mera Dolores y a todos mis compañeros que estoy súper agradecido de esta experiencia, que desde que lo sentí sabía que esto iba a ser enriquecedor y que sobre todo gracias por vuestra humildad y por ser como soy, y estoy agradecido a la vida de este reencuentro y siempre os llevaré en mi corazón. Muchas gracias. Yo soy Sandra, vengo de Málaga pero soy colombiana, y Aurelio, o sea, ya ha tratado a mis dos hijos, a Ochín y a Manuel, y también me ha tratado a mí, y he hecho el curso y me ha parecido algo para solucionar los problemas del alma y de la salud. Hola, yo soy Carmen, vengo desde Gran Canaria y me llevo una experiencia que no, vamos, ni la pensaba. Son una gente fantástica, con sencillez, humildad, y estoy muy agradecida. Hola, yo soy Maite, vengo de Granada, y bueno, en principio decís que para mí esto está siendo un reto enorme, el hablar frente al público, frente a una cámara y que me estén todos pendientes de mí, o sea, un reto que yo jamás pensaba que iba a poder hacerlo, ¿no? Cosa que en estos días yo me he dado cuenta solita que he ido
superando eso, ¿no? Y quiero decir que es una experiencia maravillosa que, por mucho que yo me imaginaba y pensaba, decía, no te lo imaginas, es maravillosa, es enriquecedora, es... No tengo palabras, tengo el corazón, el alma, el sentimiento lleno de amor, de aprendizaje, de agradecimiento por todo y de verdad que lo recomiendo a todo el mundo. Me han ayudado mucho, he aprendido mucho para yo también ayudar a los demás y estoy muy agradecida por todo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que otro de los cursos que da Aurelio Mejía aquí en España, yo como en todos disfruto muchísimo con sus terapias, también viendo cada vez más cómo las personas están aprendiendo esta técnica y además del curso de la técnica, que es muy importante, también toda esa calidad humana, ¿no? Que vamos, me emociono, desprendiendo todos y haciendo esa unión tan bonita y tan importante. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, todo el grupo y a los que han hecho de voceros para manifestar el sentimiento del resto. Despedimos entonces desde Madrid.